Hello guys, good evening. Hello Nancy, how are you? No escucho. ¿No se escucha? ¿No le escucha? ¿No me escucha? Hola. Hola. César, ¿por qué no se escucha? I don't know. No sé por Hola, qué. hola, ¿ya? Ay, I see you. Okay, perfect. Thank Sí, you. le había bajado el volumen a la computadora. Quizás no sé, pero ya No, me dio sí, yo retoque. se lo había bajado, ya te lo Ah, subí. okay. Yo Buenas decía noches. que yo. Okay, buenas No, no, noches. yo. ¿Cómo Good evening, estás? everybody. Good evening. ¿Cómo me les fue este día, chicas y chicos? Bueno, solo Cansado. nosotros dos. Tiger, right? Recibió regalos. Tired. Tired. Nothing. Nothing. Okay, I don't know why. It's like this, right? No sé por qué está dando problemas esto. Sí, se ve, Se la ve imagen se ve rara. Sí. Bueno, vamos a tratar de arreglar. No sé por qué se ha puesto de esa manera. Qué raro. Bueno, vamos a esperar unos minutos más para que todos se puedan conectar y que así podamos empezar. Espero que hayan pasado un día bien, aunque es un poquito cansado, ya sé que es un poquito cansado, pero pues hay que verle el lado bien positivo a las cosas, cambia. Así es. Okay. Ya vamos a, ¿qué? A 2 días de semana y ya vamos para el fin de descansar. Cuando Qué menos se lo rápido. espere, Good evening, teacher. ya va a ser fin de semana. Good evening, Andre. How are you? ¿Cómo estuvo su día, Andre? Mi día estuvo algo ajetreado, algo movido. En serio. No sé por qué se ha puesto esto así, pero bueno, ok. Ajá, sí, ya van a Gracias. repetir. Hoy sí nos vemos bien, ya nos vemos Ajá. como que estamos parpadeando, ¿verdad? Vaya, espero Ya que te hayan mejoró la pasado un sonrisa. día súper, ¿verdad? Que, bueno, sí, todos los días cuando uno es adulto, pues ya es muy difícil, siempre son pesados, ¿ok? Es raro el día que nosotros pasemos así relax, como dicen, ¿verdad? Pero hay que haberle dado bueno las cosas, le estaba comentando yo a Katia. Y ni modo, hay que hacerle, como dicen, ¿verdad? Pues son responsabilidades que adquirimos ya como adultos, ¿verdad? Y hay que hacerlo, ¿ok? Good evening, Jaycee. Good evening. Thank you, Hi, Andre. teacher. Thank Good you. evening. Good evening, everybody. ¿Cómo How are me you, le va? teacher? ¿Cómo me le fue el Very well. día? Very well. Very well. All this. Yeah. Qué All bueno. day. Rest all day. Ah, To okay. come fresh to work. Okay. To come fresh to Fresh to work. work. Okay. So you have a como en la noche, turno en la noche. So your shift is at night, right? Okay, perfect. Su horario es en la noche ahorita. Yeah. Okay, perfect. Qué bueno, entonces que descansó. Me alegra escuchar eso, que descansó y que pues estamos con las pilas puestas para el día de ahora, ¿okay? Yeah. Espero la hayan pasado súper bien y espero que tal vez haya recibido qué mucho cariño, como dicen, el día de ahora, ¿verdad? Ahí Candies. les mandé un mensajito en el grupo de WhatsApp. Y nadie me respondió. Algunos no mucho les gustó que les mandara. No, Ajá, él no. lo puede decir. Ajá. Son emoticones, de hecho. Jaycee fue uno. Ajá. Son I'm just emoticones. kidding. I'm just kidding. Solo estoy bromeando, no se preocupe, ¿ok? Pero se los mando con mucho cariño para todos, ¿verdad? Feliz Día del Lo Amor y la sabemos. Amistad. Espero que lo hayan pasado Thanks. súper bien. Y bueno, pues a empezar. Gracias, teacher. Ok. Thanks, the same to you. Thank you so Thank much. You. Vaya, vamos a ver. What time you, is teacher. Teacher, how it? was your day? Ah, my day. Well, it was great actually because we were celebrating at school with my students, right?
We eat something, right? We share with the students and we give gift rice or presents. So it was good. We listen to music, etc., 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 right? We drink Okay. soda and those kind of things, right? And it was Sí, sí. great, right? Because I received gifts too, right? Dígame. Your husband celebrated your day, amor y amistad. Valentine's Day. No, my Valentine's Day, no. Okay. Ni modo, ya se pierde la costumbre, ¿verdad? Y el interés. With the years, right? Pero soy de cariño y presente de mis estudiantes y me gusta mucho y de mis hijos también. Ni modo, anyway, hay que crecer y el tiempo pasa y ni modo, la ley de la vida es eso. Eso es correcto. Maybe the next time, okay? And next year, right? We hope so, right? Así lo esperamos. ¿Y ustedes recibieron o no recibieron? Maybe, right? Hello. Candies. Candies. You received candies. Okay, perfect. Nice. Eso es bueno. Aunque sea una cosita simple, se agradece mucho, ¿verdad? Y se nota el interés, ¿verdad? Y como dicen, la intención es lo que cuenta, ¿verdad? No el regalo, sino que la intención. Okay. That's right. Hello, Kenya. How was your day? Hi, teacher. Hi, how are you? ¿Cómo le va, Kenya? I'm fine. Great, it's great to hear that, right? Me gusta oír eso, me encanta oír eso, que hayan pasado un día bueno, ¿verdad? Eso es bueno para ustedes y para mí también, ¿verdad? Saberlo. Oscar, Erling, David, and Raven, good evening. How was your day, guys? Cuéntenme algo. ¿Cómo me les fue, chicos? ¿Cómo me Relax. les fue? Relax. Ok, qué bien, me alegro de escuchar eso. Y usted, Raven, enjoy. Enjoy, Raven. Sí. Qué bueno que está comiendo. ¿Y los demás, chicos? ¿Cómo me les fue? Tienen pena, los niños no quieren activar la cámara. Tienen pena, dice, miren, Raven está disfrutando de su cena, ¿ok? Eso es bueno. Vaya, ¿qué hora es? What time is it? ¿Cuántos participantes estamos? Estamos 9 participando en la conferencia. Vamos a ver quiénes han mandado mensajes al grupo. Ok, buenas noches, teacher. Me conecto al móvil. Ok, perfect, Francisco, don't worry. Buenas noches, voy al tráfico, me conectaré un poco más tarde, ok, Gwen, don't worry. Teacher, no puedo estar en la clase, Rocibel, ok, bueno, Rocibel, usted tiene que notificar a Luis Bonilla, ok, que es el encargado en el área de administración. Recuerde que yo no estoy autorizada a dar permisos, sino que tiene que ser directamente con administración, ok. Hello. How are you? Vaya, chicos. Entonces, el día de ayer estábamos hablando, ¿verdad? Bueno, primero hay que pasar la lista, pero solamente vemos 10 participantes. Entonces, es como que si la paso ahorita es mentira y después se van a ir agregando, agregando, agregando y entonces se me van a quedar solamente para la segunda. Y no, ¿verdad? Mejor hablemos un poco. A ver, chicos, el día de ayer estuvimos hablando acerca de las preposiciones of place, right? Estuvimos hablando acerca de las preposiciones de lugar, que era in, on, era under, era besides, era behind, era in front of, right? Era under, también les decimos, ¿verdad? También decíamos around, que es alrededor. Decíamos over, que es en suspendido. Okay. Okay, thank you, Andre. Don't worry for that, okay? Be careful with that, okay? Sé cuidadoso en el Thank you, camino. teacher. Okay. Thank you, teacher. You're welcome. Vaya, entonces,
decíamos, estuvimos hablando de cerca de around, que significa alrededor. Under, abajo, on, sobre, in, adentro, ¿verdad? Over, que es a sobre, pero suspendido como en el aire, no en la superficie, ¿verdad? Next to, que era después. Also, besides, que era a un lado de, ¿verdad? Entonces, esas son las preposiciones. No lo veamos así, veámoslo lo más fácil posible. Acuérdense que este es basic level, ¿ok? Y vamos a ir aprendiendo paso a paso, paso a paso, ¿ok? Entonces, esas son las preposiciones que estuvimos viendo ayer. Y algunos ejemplos que estábamos discutiendo era, por ejemplo, the computer is on the table. La computadora está sobre la mesa, ¿verdad? The cell phone is next to the computer, ¿ok? El celular está después de la computadora, ¿verdad? The teacher is in front of the computer, ¿ok? La teacher está frente a la computadora, and so on, right? Bye. Entonces, creo que se entendió más o menos, o ¿tienen alguna pregunta en cuanto a eso, chicos? Yo no, sí, right. Teacher. Sí, dígame, Raymond. Bueno, I have a question. Sí, dígame. En las tareas, ahí hay unas para elegir in, o on, o at. Yes. Y me salía incorrecto cuando ponía in, porque yo entendía que at solo era para las horas. Ajá. Solo antes Vale. de la hora. Pero at es también para las preposiciones de lugar. ¿Se acuerda que la vez pasada estuvimos diciendo que at se ocupa para decir si estás en un lugar? Por ejemplo, si tú estás adentro de tu casa, tú vas a decir in my house. ¿Ok? Porque estás entre paredes, ¿verdad? En un espacio cerrado. Entonces, pero si tú quieres decir, tú estás en tu casa, pero tú estás fuera de tu casa, tú vas a decir at. ¿Por qué? Porque estás en el lugar. Se refiere al lugar en específico, pero más no en el cuarto, ni en la casa, ni adentro, ¿verdad? Sino que afuera. Por eso es que te salía mal, porque tienes que decir at the supermarket, at my home, at the school, at work, ¿verdad? En el trabajo, at the supermarket, at the shopping center, right? At the park, todos los lugares. Si tú te quieres referir que estás en un lugar, más no en un lugar encerrado, sino que solo estás en el lugar, tú siempre vas a decir at. ¿Ok? Acuérdense que también at lo ocupamos para las preposiciones de tiempo, que es lo que vamos a ver el día de ahora. Algunas son compartidas. Por ejemplo, in, at y on son compartidas tanto en lugar como en tiempo. Lo único que nos va a hacer la diferencia es el contexto de lo que nosotros estamos hablando. Por ejemplo, si tú estás hablando acerca de lugares o direcciones, ¿verdad? Tú las vas a tomar como preposiciones de lugar. Pero si tú estás hablando acerca de horas, de fechas, de años, entonces tú las vas a tomar como preposiciones de tiempo. Esa es la diferencia. Creo que ahí está la confusión. Pues ese es el tema que traemos el día de ahora, ¿verdad? Para terminar de completar. Por eso es que algunas chicas, no sé quién me estaba escribiendo, no sé la verdad, pero alguien me escribió Rena por la tarde y me preguntaron que si íbamos a llegar hasta la 2, hasta la tarea 2. Y les dije yo, no, vamos a llegar hasta la tarea 14. Pero si gustan, no la vamos todavía porque el día de ahora vamos a ver lo que es el área de esa tarea. Entonces hagamos hasta la 3. Por ahí me escribió una chica, no sé si se fue chico, no sé, solamente vi el numerito y no lo tengo agregado, entonces no pude identificar quién era, ¿ok? Entonces me estaba consultando acerca de eso. Por eso, bueno, ahora les pregunto, ¿vieron los videos? No. Sí, vale, ok, perfecto. Hay más preposiciones, no le voy a decir que no, ¿verdad? También estaba una preguntita de Erlin, ¿verdad? Que decía que era among. Among significa entre de.
Pero es en el contexto también que estamos hablando. Por ejemplo, si tú dices, we are going to make the party among us. Okay. Vamos a hacer la fiesta entre todos nosotros. Okay. Todos nosotros. Okay. So, that's the other thing, right? Pero, si no, también puedes decirlo como les dije ayer, que era pues no exactamente así como between de dos y dos y estás aquí en medio, ¿verdad? Sino que es kind of, ¿verdad? ¿Qué es kind of? Más o menos, algo así, ¿ok? No exactamente, pero también tú la puedes utilizar, como les estaba diciendo, para expresar otro tipo de significado según el contexto del que estemos hablando, ¿ok? Y ese es el ejemplo, ¿verdad? Among of us. Us en el caso significa nosotros, ¿ok? Que es un direct object en este caso, o direct pronouns, right? ¿Ok? In this case. Pero eso se ve mucho más adelante, ¿ok? Vale, ahora, ¿tienen alguna duda en cuanto a las preposiciones de lugar? ¿No? Ok, let's continue with the list. Vamos a ver, estamos 12 participantes ahorita. Pues vamos a pasar a la lista y espero que los demás pues se vayan conectando. Oh, pues me imagino que algunos estarán celebrando, no sé, I don't know, maybe, right? Maybe that's the reason they are not here right now. But we hope they can connect later, right? Okay, so give me some minutes. I'm going to open the list and I'm going to pass the list. Always remember you that you have to answer. I'm here, teacher, or present, okay? I'm here significa estoy aquí, teacher, okay? Bring present. Solamente en unos 8 minutitos para abrir la lista. Y empezamos. Okay, let's start. Vamos a ver. Hoy estamos Tuesday, right? Tuesday or Wednesday. No, it's Tuesday. Permítame que quiero cerrar eso. Okay, Tuesday 14. February 14. Today is Valentine's Day, right? As I told you before. Okay. Alexa, Marcela, Cibrián de Montenegro. No? Maybe later, right? Okay. Ana Luisa Espinosa Pérez. Present, teacher. Thank you, Anita. Andre Pardo Camacho. Present, teacher. Thank you, Andre. Cecilia Rocibel Peña Quijano. Ceci. It's not here yet. Maybe later, right? David Inocente Muinguía Peñate. David, it's not here yet. Okay, maybe later, right? Raven Neftalí Rosales. Present, teacher. Thank you. Erling Melquisedec Castro Cortés. I'm here, teacher. Thank you. Francisco Rafael Benítez Meléndez. No? Maybe later, right? Okay. Iris Yvette Sánchez Sánchez. Iris, it's not here yet. Okay, vamos a ver, maybe more later or later. Okay, Jessica Esmeralda González. Jessica, no, no yet. Jessica Cecilia Linares Blanco. Either. Okay, vamos a ver. Jocelyn Diana Arevalo Santos. No. José Luis Torres Rivas. Teacher Esmeralda puso en el WhatsApp de que estaba manejando. Ah, ok, thank you. Vaya, vamos a ver, vamos a ponerle acá. Jessica Esmeralda González Blanco. Ok, perfect, thank you. Hi, teacher. Ok, your name, please. Good evening. Good evening. Your Hola. Name. Su nombre, por favor. Hola. Can you hear me? Hola. Can you hear me? ¿Quién está hablando? Voy a es David. Estoy teniendo problema, el internet me saca. Ah, ok, perfecto. Vaya, David, no se preocupe, ya le el internet está malo, me cae y me saca.
Está bien, David. Okay. David, inocente. Okay, perfect. ¿Dónde estás? Ah, okay, ya lo vi. Permítame. Okay, let's continue. Vamos a ver. Jessica Cecilia Linares Blanco, dije, ¿verdad? Okay. Yeah. It's not here yet, right? Jocelyn Dayana Arevalo Santos. No. José Luis Torres Rivas. Y there, right? Present picture. Ah, okay, thank you, José Luis. Juan Carlos Fuentes Cedillos. I am here. Thank you, JC. Kenia Maricela Aparicio Abarca. I'm here, teacher. Thank you, Kenia. Luis Humberto González Moss. Luis Humberto, nobody. Okay, Nancy Katia María Ochoa Arias. I'm here, teacher. Thank you. Oscar Giovanni Mengíbar Portillo. Present, teacher. Thank you. Sonia Maribel Martínez Mármol. I'm here, teacher. Thank you, Sonja. Wendy Lorena Avelar de Molina. It's not here yet. Okay. Yancy Carolina Urrutia de Pineda. No? Okay, maybe later, right? We hope so, right? We hope that they can connect later, okay? So, okay, we are... 30 Hi, teacher. Hi, Francisco. Okay, Francisco. Perfect. Hi, teacher. Hi. Ya le puse la asistencia, David. No Es que me ha sacado como tres veces el internet. Sí, así. Escuché, no se preocupe. Ya lo solucionamos. Okay. Bueno, gracias. De nada. Vamos a ver quién se conectó ahorita. Francisco, ¿where is Francisco? Ah, Francisco ya tiene, okay. Vamos a ver, Francisco, sí. Okay, let's continue. Vaya. Entonces, el día de ahora, chicos, vamos a ver lo que son las preposiciones de tiempo, que eran los que les estaba mencionando al principio. Y por eso les preguntaba si había alguna duda en cuanto a las preposiciones de lugar. Pero me dijeron, bueno, que no, eso es lo que entendí. Vaya, okay. Entonces, miren, acá está. Estas preposiciones... son un poquito como que más complicaditas en cuanto a entenderlas, ¿verdad? Pero solamente son tres. Solo vamos a mencionar tres, ¿ok? Today is February Tuesday 14, 2023. Our topic for today is preposition of time, ¿ok? And our objective is the students will be able to identify preposition of time, ¿ok? And these are the ones that we are going to use. For example, we are going to use at, in, on. But what is a preposition of time? It says a preposition of time is a preposition that allows you to discuss a specific time period, such as date, on the calendar, one of the day of the week, or the actual time something takes place. Dice que las preposiciones de tiempo son aquellas que nos permiten discutir el tiempo específico o el periodo específico, ¿verdad? En el cual se da una fecha en el calendario, se da un día de la semana o se da algo, un suceso en el tiempo, ¿verdad? Por ejemplo, si usted... Dice, what's your birthday? Dice, ok, ¿cuándo es tu cumpleaños? ¿Eso qué es? Es una fecha, ¿verdad? Entonces tú dices, my birthday is on February 18. We are going to suppose, right? Es en febrero 18. We are going to suppose. Vamos a suponer. Entonces usted va a utilizar la preposición on. ¿Por qué? Porque dice que nosotros usamos, miren, at, para un tiempo en específico, in para meses, años, siglos y periodos largos. Y utilizamos on para referirnos a días y fechas, ¿ok? Fechas. ¿Y cuáles son las fechas? Puede ser tu cumpleaños, puede ser tu aniversario,
puede ser el día de una reunión, puede ser el día en que tú has decidido hacer una fiesta, ¿verdad? Etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ok? Vaya, y acá tenemos algunos ejemplos. Dice que at lo vamos a ocupar en un tiempo específico, algo ya más definido. Por ejemplo, tenemos at 3 o'clock. This is going to be used when you are going to refer to the time. Okay, maybe someone else asks you by the time or the hour, right? That is right now. So you are going to respond is at 7 o'clock, at 8 o'clock. At 9 o'clock, etcétera, 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 right? Y también lo vamos a utilizar con las palabras at noon, at dinner time, at bedtime, at sunrise, at sunset, y at the moment. ¿Ok? ¿Por qué? Porque estamos hablando del tiempo específico, algo ya más definido. Por ejemplo, at the dinner time, ¿qué significa at dinner time? A ver, ¿quién sabe? Tiempo de cenar. El tiempo de cenar, ¿verdad? Entonces ya tienes una hora en específico que tú tomas tu cena, ¿verdad? Entonces por eso es que dice que es tiempo en específico. Y vamos a utilizar la preposición at. También tenemos bedtime. Usted tiene su hora de irse a la cama, ¿verdad? Entonces usted ya sabe que a esa hora usted tiene que estar en la cama. Y por eso utilizamos esto, porque usted ya tiene definido el tiempo que usted se va a ir a dormir. The sunrise, el sunrise es como el amanecer, right? El amanecer. Y el sunset es el atardecer. Also we have at the moment, en el momento, ¿ok? En el momento que yo llegué, tú estabas aquí. O en el momento que yo llegué, sucedió el accidente. En el momento que yo llegué, vino mi jefe y nos supervisó todo, ¿verdad? Maybe could be that, right? But we hope so. We don't hope that. We doesn't hope that. That. Okay, no estamos esperando que eso pase, ¿verdad? Vale, entonces, eso es. Las ocasiones en las cuales usted va a utilizar la preposición at. Okay. Ahora bien, vamos con la preposición in. By the way, ¿tienen alguna pregunta acá? No. Questions so far? Okay, let's continue. También tenemos la preposición in, que dice que es la que se ocupa para hablar acerca de meses, años, siglos y periodos largos de tiempo. Por ejemplo, tenemos meses, in May, okay? In summer, in the summer, right? In 1990, right? In the 1990s, right? En los 90s, en 1990, en el próximo siglo, ¿verdad? En la edad de hielo, right? En el pasado o en el futuro, in the past or in the future, ¿ok? Vaya, pero teacher, usted porque, mire, pero aquí se comparte in con meses, pero también aquí se comparte con otro mes, dice usted, ¿verdad? Porque on también se ocupa en on March. La diferencia entre estas dos es que usted aquí no va a especificar la fecha, solamente va a especificar el tiempo, o sea, el mes, pero no especifica la fecha. Y en cambio, cuando utilizamos on, es más específico porque ya son días y son fechas en específico, ¿ok? Days and dates, ¿ok? For example, we have on Sunday, we have on Tuesday, we have on 6 March or March 6, right? On December 25, 2010, right? Or on Christmas Day, right? On Independence Day, on my birthday, on New Year's Eve, okay? Entonces, ya son fechas en específica.
Por ejemplo, el día de la independencia, ¿usted qué día es? Usted ya sabe qué día es, ¿verdad? 15. Entonces es el 15 de septiembre, entonces usted ya sabe que esa fecha es ese día, por eso no es necesario poner el número, pero usted ya sabe que ese es el día de la independencia, porque no hay más días de la independencia. Está el mes de la independencia, pero no es el día, ¿ok? Y está el día en específico, por eso vamos a ocupar on, ¿ok? Si usted está ocupando la fecha o el día en específico. Pero si usted quiere decir in September or Independence Month, lo puede hacer. En el mes de la independencia lo puede hacer también. ¿Ok? Pero no especificando el día ni la fecha. ¿Es clear? Teacher, escribieron en el chat. ¿Cómo? Escribieron en el chat. Ok, perfecto. Hello, teacher. I will be listening. Present teacher. Hey, Francisco. Ok. Y si yo digo para mañana, ¿cuál se utilizaría? Ah, in this case, it's for tomorrow, right? For tomorrow. For tomorrow, right? Para mañana, ok. ¿Alguna otra pregunta, chicos? Questions so far? ¿Preguntas? No. No, no. Vaya, entonces pasemos a lo siguiente. Y acá tenemos algunos ejemplos que nos van a ayudar a, pues, a practicar un poquito más lo que son las preposiciones de tiempo, ¿verdad? Dice, look at these examples. I had a meeting at 9 a.m. At 9 a.m. Tengo la reunión a las 9 a.m. ¿Por qué? Ah, porque ya es una hora específica que usted está planteando, ¿ok? A las 9 de la mañana, ¿ok? Also, we have the shop closes at midnight, ¿ok? La tienda cierra a la medianoche. ¿Y a qué hora es la medianoche, chicos? 12. Es midnight, teacher. Exactly. Entonces es a las 12, ya tiene una hora en específica y está inmersa la hora en midnight. Por eso se ocupa at, ¿verdad? Jane went home at lunchtime. Lunchtime, ¿ok? ¿Qué hora es el tiempo del almuerzo? A las 12 siempre del día. Entonces por eso se ocupa at. Also, we have in England. It often snows in December. En Inglaterra, a veces o generalmente nieva en diciembre, ¿verdad? ¿Y por qué in, teacher? Ah, porque estamos hablando de un periodo de tiempo, ¿ok? No una fecha en específico, sino que el periodo de tiempo del mes de diciembre, ¿ok? Let's continue. Do you think we will go to Jupiter? In the future, ¿ok? ¿Tú piensas que podremos ir a Júpiter en el futuro? ¿Y por qué in, teacher? Ah, porque siempre estamos hablando de un periodo de tiempo más no algo en específico, ¿ok? There should be a lot of progress in the next century, also next century. ¿Cuántos años tiene un century? ¿Un siglo? Usted ya sabe. Entonces, pues ese es el periodo de tiempo largo. Por eso es que estamos utilizando la preposición in, ¿verdad? ¿Por qué? Porque in lo vamos a ocupar en periodos largos de tiempo, en meses, en años, etcétera, etcétera, ¿verdad? Ahora bien, do you work on Mondays? ¿Trabajas los lunes?
¿Y por qué on, teacher? Porque on lo vamos a ocupar, miren, en días y fechas en específico. Entonces, por eso es que estamos ocupando on Monday. Her birthday is on November 20, right? ¿Por qué on, teacher, y no in? Ah, porque miren, aquí me están dando la fecha en específica. No solamente me dan el mes, me están dando la fecha 20. Por eso es que utilizamos on y no in. Si solo estuviera el mes, sí utilizáramos in. ¿Ok? So, let's continue. Where will you be on New Year's Day? ¿A dónde estarás en el... en el día, ¿qué? Del día del año nuevo, ¿ok? ¿Y cuál es el día del año nuevo? 31 de diciembre. Entonces, aquí está inmersa la fecha del 31. Por eso es que estamos ocupando la preposición on, ¿ok? ¿Alguna pregunta, chicos? ¿Hasta aquí? Sí, porque el día nuevo es 31 y no primero. No, es como, como año nuevo. El día de año nuevo. New Year's Day. Ah, ok. Año, es el día del año nuevo es el 31 de diciembre. New Year's Day. Entonces, por eso es que estamos poniendo on, porque ya va inmerso la fecha, ¿verdad? Que es el 31 de diciembre. ¿Alguna otra pregunta, chicos? I think so is very important el contexto de la oración. Para, así es. Para saber qué preposición toca. Ajá, porque miren, es, pero si usted solamente tiene que, bueno, con specific time, usted tiene que, va a utilizar at. Con specific time, ¿cuál es el specific time? Una hora en específica, ¿ok? O una, o un tiempo en específico, por ejemplo, la hora de cenar, la hora del almuerzo, la hora de irse a dormir, la hora del atardecer, la hora del amanecer, o en el momento, ¿verdad? Que usted especifica ya exactamente ese punto, ¿verdad? Y in lo vamos a ocupar con meses, años, siglos y tiempos largos, ¿verdad? Por ejemplo, en mayo, en el verano, en 1990, en los noventas, en el próximo siglo, en la era de hielo. ¿Por qué? Porque hay un periodo largo de tiempo, ¿verdad? Más no una fecha en específica. Vaya, y también tenemos on, que es en los días en específico, para referirnos a días, no horas, días, ¿ok? Y fechas. Fechas es como el 6, el 7, el 8, el 9, el 10, ¿ok? Por eso decimos on Sunday, on Tuesday, on March 6, on December 25, 2010, right? On Christmas Day. ¿Cuándo es el día de Navidad? El 24 de diciembre. Algunos lo celebran el 25, ¿verdad? Pero ya es un día en específico que está inmerso en esta fecha, en esta palabrita, ¿verdad? Entonces, por eso es que se toma la preposición on en estos casos. Bye. Is clear up to here? Chicos, háblenme, me asustan. Vaya, mire, también dice, ok, vamos a continuar. También dice que la preposición in la vamos a ocupar en frases como la siguiente: in the morning, in the mornings, in the afternoon, in the evenings, ok. En la noche, en la tarde, en la mañana, en las mañanas, en las tardes, en las noches, ok. Esto va a ser acá. In the morning, in the afternoon, in the evening, ¿ok? Y también dice que on lo vamos a ocupar on Tuesday morning. Lo vamos a ocupar con días
Y el periodo en específico, ¿verdad? Que es en la mañana, en la tarde, en la noche. ¿Ok? On Tuesday morning, on Saturday morning, on Sunday's morning, in the afternoon, right? Or on Monday evening, okay? Those are kind of phrases that you're going to use with the preposition on to, right? Usted lo va a ocupar con estas frases también, la preposición on. Okay? Vaya, por ejemplo, les voy a decir una pregunta. When's your birthday, guys? Vaya, escríbanme en el chat. ¿Cuándo es su cumpleaños? ¿Cuándo es su cumpleaños? When's your birthday, guys? Bomb, ok, ¿qué es bomb? La bomba. ¿La bomba de qué? Ajá. Vamos, vamos, vamos. When's your birthday? When is your birthday, guys? When's your birthday? My birthday is on October. Okay, bye. Erlin, le falta la fecha en específico. Acordemos que vamos a utilizar on con una fecha en específico. Puedo poner el mes, sí, pero tiene que agregar su fecha de nacimiento. Okay, Nancy, my birthday is on. It's on March, okay, 29. Perfect. Sonja, it's on February 1st. Sonja, usted ha cumplido años, Sonja. Excelente. El primero de febrero. Lástima, se nos pasó. Okay, who else? When is your birthday? My birthday is, siempre is on February 15, okay, tomorrow, Ana Espinosa, okay, excellent, happy birthday, okay, desde ya se lo deseamos, feliz cumpleaños. JC, my birthday is on January 8, okay, JC, ni modo, ya pasó el suyo, yes. No hay cake, no hay cake. No, there is no cake. Okay, who else? When is your birthday? My birthday is on February 14. Come on, Francisco, con razón. Ana ya a la casa. Le van a partir pastel, ¿ok? Happy birthday to you, Francisco. Raby Neftali, my birthday is on March 10, ¿ok? Almost, Raby. David, it's on August 22, ¿ok? 22. My birthday is on October 23. Excellent, Early. Vamos a ver, Kenya, my birthday is on October 2, ok, excellent. José Luis Torres, my birthday is on March 6, ok, perfect, thank you, teacher, ok, you're welcome. Happy birthday for the ones that are going to be de manteles largos, como dicen, ¿verdad? Ok, who else? When's your birthday, guys? ¿Cuántos somos? Somos poquitos ahora, ¿verdad? Somos 16, ok, a ver, Kenneth. Sí, solamente poquitos me lo han mandado. Ok, perfect. Vaya, entonces de esa manera es como vamos a ocupar la preposición on. Vaya, ahora les voy a hacer otra pregunta. Ok, vamos a ver. When is the meeting? When is the meeting? Ok, ¿cuándo es la reunión, guys? ¿Cuándo es la reunión? ¿Cuándo es la reunión, chicos? ¿Cuándo es la reunión? A ver, ¿quién me dice? ¿Cuándo es la reunión? The meeting is tomorrow at 8 p.m. Okay, excellent. Early, excellent. That's the way we're going to use. The meeting is on Tuesday. También, muy bien, excelente. Who else?
Acordémonos que si ponemos el día, vamos a utilizar solamente on, ¿verdad? Pero no la fecha en específico. Bueno, si la fecha en específico, tú también, Rob. También podemos utilizar at, que es con tiempo en específico, horas en específico. Who else? When's the meeting, guys? ¿Cuándo es la reunión? When's the meeting? The meeting starts at 8 p.m., okay? The meeting is in February, okay? Muy bien, es en febrero, muy bien. Excelente. Who else? The meeting is the next century. Is the next century, como? Muy lejos. It's a long period, right? Ana, the meeting is on Friday. Okay, excellent. The meeting is at 8 p.m. Also, you can use that. Okay, the meeting is from Monday to Friday at 8 o'clock. Okay? Yes, from Monday to Friday. Yes, you can use that. Okay? This is going to be more advanced, right? But you can use it, okay? Perfect. The meeting is today. In this case, you are going to use today, okay? Not on JC at 8 p.m. Okay, you can combine two prepositions of time, right? The meeting is on Monday at 10, a half past 10 a.m., okay? Also, Jose Luis, excellent. Good night, teacher. I'm sorry por llegar tarde. Good night, Jessica. No se preocupe. Don't worry. Usted puede anexarse a la clase. No hay problema. Thank you. Okay, vamos a ver. ¿Qué más? Nobody else? Vaya, y si yo les pregunto, vaya, les pregunté cuándo es la reunión, en qué año nacieron, ¿verdad? O en qué día nacieron. Pero si yo les estoy diciendo, what time do you take a coffee or do you drink a coffee? Perdón, do you take a break or do you take a coffee? Esperamos, what time do you take, do you drink, drink a coffee? Okay, coffee. What time do you drink a coffee cup? A ver, ¿quién me dice? I drink a coffee cup at 3 p.m. every single day. Es un vicio, sí, I know that. So do I, yo también, so do I. Pues si usted quiere decir yo también, puede decir so do I. Y se escribe so do I, yo también. ¿Qué significa? Les voy a poner aquí. Este es nuevo vocabulario, so do I. Si usted quiere replicar algo que su compañerito ha dicho, usted puede decir, so do I, yo también. I take a coffee at 3 o'clock, okay? Also, right? I guess it is the same time that we make that, right? Everybody make that. I drink coffee in the mornings, okay? Muy bien. En las mañanas. Y miren, estamos ocupando la preposición in y la frase in the mornings, right? Ok, perfecto. Excelente, José Luis. Muy bien empleado. Who else? ¿Qué más? What time do you take a, do you drink a coffee cup? Ok. ¿A qué hora usted toma la tacita de café? ¿O en qué tiempo usted toma la tacita de café? A ver, ¿qué más? Dígame, Erling. I have a question. Yeah. Why when we are talking about the morning, it's in. For example, I take a shower in the morning. In the morning. If I say I take a shower at night, why is at night? At night, vaya. In the mornings, porque es un periodo de tiempo en las mañanas, ¿verdad? Usted no está especificando la mañana, ¿cuántas horas tiene? Digamos que tiene 5, ¿verdad?
desde las 6 de la mañana, supongamos, hasta las 12, ¿verdad? Sí. Entonces es un periodo de tiempo más. Usted no está especificando la hora. Pero si usted me está diciendo que es at night, dijo, ¿verdad? At night. Ajá, at night. At night es como decir, at night es para decir que usted ya se va a acostar, se acuerda, ¿verdad? Ok. Porque good evening, que era el periodo de tiempo, era desde las 5 hasta que usted se va a acostar, pero at night es como que ya usted ya va a acostarse, ya es el tiempo de que usted va a la cama. Ok. Ok, es más específico, por eso es que se ocupa at night. Es como midnight, mire. Midnight se deduce que son las 12 de la noche, ¿verdad? Entonces, por eso se ocupa at. Ok, I drink a coffee at 7 a.m. Ok, excelente, Oscar. I drink a coffee at 9 p.m. Ok, JC, I drink a coffee at 7 a.m. Ok, perfect, excelente. Si yo le digo, I drink a coffee in the evening. Ok, en la tarde, muy bien. Ahora bien, vamos a hacer otra pregunta. Si yo le digo, ok, when do you go to the park? Ok, ¿cuándo vas al parque? ¿Cuál sería la mejor preposición o frase para responder esa pregunta? A ver, ¿quién me la responde? Sometimes, right? But using the prepositions early, what could be the best or the better answer? For example, si yo digo, yo voy al parque los jueves en la mañana, ¿verdad? Puede ser, could be, right? Sería on Thursday mornings, right? Los jueves en las mañanas, okay? You can use, in that case, you can use this phrase, okay? En ese caso, usted puede utilizar este tipo de frases. Yo voy los jueves por la mañana, o yo voy los jueves por las tardes, o yo voy los lunes en las mañanas, right? In this case. You can use that phrase to answer that kind of questions. I go to the park on Mondays evenings, right? Los días lunes en las tardes, okay? Perfect, excellent. Go ahead, let's continue, guys. I go to the park on Saturday, right, in the evening. I go to the park on Sunday in the mornings. Okay, perfect. Los domingos por las mañanas, los sábados por la tarde, okay, o por la noche, right? Okay, excellent. The other ones? No? Vaya, de esa manera es como vamos a ocupar este tipo. Every time I can, okay? Every time that I can, okay? Vaya, pero vaya, can, quitémosle la M y pongámosle la N, okay? Every time that I can, okay, perfect. De lo contrario, está bien. Vaya, entonces se entiende esta parte, chicos, de cómo nosotros vamos a responder con cada una de estas preposiciones de tiempo, dependiendo la clase de pregunta que nos están haciendo y si nos hablan de meses, si nos hablan de años, si nos hablan de siglos, si nos hablan de periodos largos de tiempo o si nos hablan en una fecha en específica o un día en específico o un tiempo en específico o una hora en específico, ¿verdad? ¿Ok? ¿Es clear? Si no, pasamos a la práctica. ¿Ya? Ya. ¿Sí? Bye. Ok. Vamos a ver. Antes de entrar a esa práctica, les voy a hacer un ejercicio. Okay? Voy a dejar de compartir pantalla un ratito.
y vamos a empezar a hacer ejercicios. Ok, yo voy a poner la preposición y usted me va a hacer una oración con la palabra que yo le estoy poniendo. ¿Ok? ¿Escribe? Vaya, entonces vamos a empezar. ¿Ok? Usted la puede escribir en su cuaderno y después pues usted me la dice. ¿Ok? So we are going to start with the preposition on. On. On, guys. Finish. 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 My sister got to the supermarket on Saturday mornings. Okay, excelente, muy bien. The picture is on the bed. The picture is on the bed. But on the bed sería como preposición de lugar, ¿verdad? Okay, my Mother's Day is on May 10, right? Is on May 10. But en este caso sería, okay, perfect, sí. She left London on March 4th, right? Okay, muy bien. Ella dejó Londres en marzo 4. Muy bien, excelente. Who else? Vamos a ver. My favorite day is on December 24. Okay, excelente. Excellent, go ahead. I usually go to visit my dad on some days, right? In this case, you're kissing. You are going to say on Sunday, los domingos, right? Who else? Nobody else? Teacher, I have a question. Dígame, Katia. Es que estoy viendo que algunos compañeros escriben el mes primero y luego el día. Uh-huh. Yo lo hice al contrario. Me basé en uno de los ejemplos, entonces, ¿cuál es la forma correcta de hacerlo? Vaya, bueno, depende, la verdad, como te dicen, yo sé que es primero el mes y después es la fecha en específico. Uh-huh. Pero algunos lo ponen así, por ejemplo, en el ejemplo que está ahí, algunos aparecen así. Uh-huh. Pero la verdad, según como yo lo he aprendido, es primero el mes. Okay. Y después va la fecha. Okay? Okay, gracias. Okay, you're welcome. I'm going to go to the Volcanoes Park on Sunday. Okay, perfect. Va a ir al parque de los volcanes, okay? Al Boquerón va a ir entonces.
Sí, al boquerón, ¿verdad? Okay. I'm guessing, right? Estoy adivinando. Maybe. Maybe, right? It is not like this, right? So give me a clue, right? Dame la pista. Okay, I had a party on my birthday. Yo tengo una fiesta el día de mi cumpleaños. Okay, perfect. On my birthday. Podemos intuir, ¿verdad? De que está la fecha inmersa ahí. Okay, perfect. I was born on March 6th. Okay, perfect. Excellent example. My favorite number is... Entonces sería, mi número favorito es el 2. No, en ese caso no. My favorite day is February 2. Puede ser, ¿verdad? Mi día favorito es febrero 2. ¿Ok? Así sí podemos poner eso. ¿Ok? Teacher, I have a question. Dígame, Jason. Do you think... con respecto a las evaluaciones, ¿usted no considera que ahí yo acabo de poner una que está en los ejercicios? Sí. ¿Siente que es un poco, bueno, por lo menos para nuestro nivel, muy complicadas estas esos ejercicios? ¿Cuál tarea es? Disculpe, Jessie. La 14. Es la de la clase de este momento. Entonces, vale. Hay oraciones ahí bastante, bueno, al menos para nuestro nivel. Que sí. No hemos visto, pero ni el pasado, pues. Va, y ahí están las oraciones. Déjeme ver. Ahorita lo checamos. ¿Quién soy yo, po? Sí, permítame. Sería acá, bro. Vamos a ver. You can do it, bro. Teacher. Dígame. Una consulta. Yo casi he estado como ausente y a la vez no. Eso diría, ¿verdad? Sí. Entonces yo agarré un ejemplo sobre el ejercicio que están haciendo. Ajá. Lo acabo de mandar, no sé si así es o qué le tengo que cambiar a este ejemplo. Vaya, permítame, Jessy, un momentito, solamente logramos responder la pregunta de Jessy, ¿ok? Solo okay. Dame unos segunditos, ya le atiendo, por favor. Vamos a ver. Sería la número 14. Solo déjenme buscarlo porque ahorita tengo que abrir la plataforma. Sería la 15 de la 14. Ok. Bye. Déjenme ver. Ok, vaya. ¿Sería la... ¿Qué número es? Perdón. Dale. Ya les... ¿Pueden ver lo que estoy viendo? ¿La pantalla de la plataforma? No. No, vaya, teacher. Entonces voy a compartir de nuevo. Permítame. Acá, ¿verdad? Ya estamos. Number three. Número 3. Ok. I had a party. Pues fíjate que no es tan difícil porque no hemos visto el pasado, ¿verdad? Pero se podría buscar. Pero sí, ¿verdad? No lo hemos visto, está bien, en eso sí estoy muy de acuerdo, pero la oración se entiende, ¿verdad? Por ejemplo, si yo digo, I have a party in my birthday, or on my birthday, right? You deduce, right? You guess the meaning, right? Usted deduce el significado, ¿verdad? Entonces es como que una oración básica, pero en pasado. Y se deduce por el contexto que está la oración. Creo que sí se podría. No lo siento tan así. Okay. Pero sí, tiene razón en el aspecto de que no hemos visto el pasado simple. ¿Ok? Ok. Pero sí se deduce. ¿Ok? Vaya. Entonces, ¿algo otra preguntita, chicos? ¿No? Vale, ahora vamos con la pregunta de Jessica. Vaya, Jessica, vamos ahorita. Permítame un ratito. Voy a volver a compartir pantalla y vamos con lo que estábamos viendo. Vale, voy a abrir el chat. Ok, Jessica González, ¿verdad? My dog's house is outside in the courtyard.
Vaya, sí está bien, Jessica, pero es esta oración es con la preposición utilizada en las preposiciones de lugar, no es las de tiempo, aunque outside es afuera de la casa, ¿verdad? In the courtyard es como en el patio trasero, right? Entonces, en este caso sería at the courtyard, porque estamos afuera de las paredes. Si estuviéramos adentro en un cuarto cerrado o en la casa, sería in. Pero en este caso estamos fuera, por ende es at. Pero sí, así tendría que ser, solamente cambiamos la preposición y sería preposición de lugar. Como les dije al principio, la preposición se va a deducir dependiendo del contexto de la oración, porque acuérdense que en las preposiciones de lugar y las preposiciones de tiempo se comparten, ¿verdad? Por ejemplo, in, on, at, se comparte, ¿verdad? Con las de tiempo y las de lugar. ¿Ok? The holidays, ok, you're welcome. The holidays are on April. April. Sería April. ¿Ok? Abril. April. Pero está bien. No hay ningún problema. Ah, no. Pero en este caso sería in April. Porque solo estamos hablando del mes. Del periodo del tiempo. Si usted pone una fecha, digamos, on April 6, está bien. Pero si solamente va a poner el mes, sería in, Anita. In April. Vaya, ¿algo otra preguntita, chicos? ¿No? Vale, entonces procedemos. Vamos a mandar el link al WhatsApp Club y siempre la misma dinámica. O sea, esto es práctica en línea, ¿ok? Manda la captura y yo pues veo su práctica. Déjenme unos segunditos, please. Y vamos. Vamos a ver. Vamos a ver, chicos. Ahorita se las mando. Ok, perfect. Ahí está, chicos. Entremos, please. Ok, Esmeralda González va de camino a casa, ok. Yo estoy aquí, teacher. Ok. Sí, sí. Es que hace rato lo leí, pero estaba leyendo en el WhatsApp. Ok, bye. Entramos a la práctica, chicos, de las preposiciones de tiempo. ¿Qué es lo que vamos a hacer acá? Vamos a compartir pantalla otra vez. Permítanme que voy a abrir acá. Vale, tenemos esto. Miren, date, name, class. In this case, we are going to obey that. Okay? Vamos a obviar eso. Vamos a obviar eso. Vamos a dejar fuera eso. Okay? Complete the sentences. In this case, you are going to give click to this part and you are going to decide which is the preposition of time that suits best. ¿Qué suits best? ¿Qué queda mejor, verdad? ¿Qué cabe en eso? ¿Qué es la mejor opción que usted va a poner? Sweet best. ¿Ok? Ahora vamos a ver, por ejemplo, my birthday is, y miren, aquí hay una fecha en específico y tenemos un mes en específico. ¿Cuál es la mejor opción? On. Exactly, it's on the 16th of May. In this case, no está contractado. Acuérdense que a veces ponemos May 16th. Pero si usted lo quiere hacer de la forma larga, lo va a hacer de esta manera. ¿Ok? So, number two. What is the number two? She was born 1993. We have a year. When we are going to use year? In. Okay, so
We are going to use in with what? In. In. ¿Pero cuándo vamos a utilizar in? En... Let's check. Fechas específicas. En fechas específicas. Pero, ajá, fechas, no. Fechas específicas vamos a ocupar on. Vamos a ocupar in con meses, años, siglos y periodos de tiempo. Ok, por eso es que estamos con in, ¿verdad? In 1993, right? Porque no especificamos fecha. Y es un año, es un año, ¿verdad? Y es un periodo de tiempo. Uh-huh. Ok, so, number three. It happened June 2018. Are you sure? On. ¿Por qué on? Because there are day and no in. Mm-hmm. Sí, ¿verdad? Porque no estamos especificando fechas, sino que es un periodo, ¿verdad? Digamos el año y el mes, pero no especificamos fecha en específica, por eso es in, porque es un periodo largo de tiempo, ¿verdad? Que en este caso sería el mes de junio. So, number four, she will come on. Ok, ¿por qué on? Porque es día. Exacto. Yeah. Ajá, porque because it's day specific. It's a specific day. Okay, perfect. So let's continue. Number five. He will come. At. Ajá, porque at. Because specific time. Ajá, porque estamos hablando de una hora en específica. Ya exactamente, ¿verdad? Okay. Number six. They like to sky winter. ¿Qué es winter? In winter. Ajá. I don't know. Es un invierno. En invierno. Es invierno. ¿Y qué es eso? Es un año, un periodo de tiempo, un día en específico. Es periodo de tiempo. Exacto. Y por ende vamos a ocupar. In. In. In winter. Ok, perfect. So, number seven, we moved to this city when? At, 2016. Sorry. In also, because we have a year, right? Remember that we are going to use in with year, months, centuries, and a long period of time, okay? Also, we have number eight. I will finish work at an hour. Mm-hmm. In or at? At. Are you sure? Yeah. Sure? An hour. Sure. Vaya, an hour? ¿Qué es an hour? Una hora en específica, specific time. ¿Pero le están diciendo la hora exacta? ¿O le están diciendo un periodo de tiempo corto o un periodo de tiempo más o menos? In an hour. Ajá, uh-huh. In this case could be in an hour, right? En una hora, ¿ok? Una hora. At. ¿Ok? In an hour. Ahora, no, porque no están diciendo la hora, no dicen 6, 7, 8, 9, yeah. Sino que le están diciendo una hora, pero no le están diciendo qué hora. ¿Ok? Number 9. They will meet on Sunday. On Sunday, okay, because it's a day in specific, right? And the last one, she will go to a board in winter. Muy bien, excelente. Miren, aquí nos dicen cómo debemos utilizar. We are going to use at with a specific time, hour, minutes, etc., etc. Midnight, midday, 10:30, right? Then we are going to use at also for a holiday period or two or more days, weekends, year ends, etc., etc., right? We use on for a specific day or dates, Sunday, holiday, or Christmas. And we are going to use in for a specific month, year, season, century, or length of time, right? Winter and summer.
Vale, ok, ahora es su turno, chicos. Ahora voy a mandar uno, pero solo para ustedes, ok. Vamos a ver, denme unos minutitos. Creo que con eso se entendió un poquito más lo que es el uso de las preposiciones de tiempo, ¿verdad? Cuando vamos a ocupar at, cuando vamos a ocupar y, cuando vamos a ocupar on. So, so. But we are on the way, right? Estamos en el camino, ¿ok? Vale, vamos a mandar el siguiente. Let's go. Let's go. Teacher, y... Ajá. ¿Y ese anterior tenemos que enviarlo o ese no? Ese es como que para que entendamos, pero si usted lo puede hacer y lo puede mandar, está bien. Ok. Vaya. Ahora bien, vamos con el siguiente. Este sí van a trabajarlo solitos, ¿ok? Okay. Vale, en este caso, chicos, ¿qué es lo que vamos a hacer? Voy a compartir pantalla una vez más. Preposition of time. So you are going to draw and drop the times in the correct category. We have a chart here, but you are going to select each of them and you are going to place them in the ones that you think it belongs, right? Usted lo va a ubicar en la categoría que usted considera pertenece a cada una de las frases que tenemos acá. Por ejemplo, in the morning, ¿verdad? Ese se los doy. Teacher, lo sorry. Sí. Da error. ¿El que da error? El link. Vale, sí, entonces igual. Voy a volver a mandar entonces. Déjenme un ratito. Vamos a bajar esto por aquí. Vamos a ver. Ok, vamos a ver. Voy a volver a enviar. Yeah. Vale. Server error. In application. Entremos otra vez y me dicen sí, sí. Si no, lo mando al chat de la meeting. Siempre da error. Siempre, vaya, ok. Entonces mandame al chat de la meeting. Me está pasando virus, teacher. Eso parece. Intenten ahí. Si no, lo cancelamos. Ya salió. Se me movió la computadora todo el día. Teacher, a mí me olvidó qué estábamos haciendo. Un error. Siempre. Es un problema del web config, creo. Bueno, no, bueno, si gustan, entonces lo hacemos como estábamos haciendo lo anterior, solo estamos diciendo dónde van ubicadas y así lo podemos hacer. Entonces, para que no haya ningún problema. Vale, okay. Permítanme, voy a compartir pantalla otra vez, chicos. We are trolleo. Bueno, Jayce sabe lo mejor, él sabe de esas cosas, ¿sí o no? Vale, vamos a ver, déjenme abrir esto otra vez. JC is pretty good at that, right? Usted es bueno en eso, JC. A little bit, right? Bye, entonces. Learning day with day. Learning day by day, right? Bye, entonces decimos in the morning, ¿verdad? Ya les di la primera. Vaya, vamos con la número dos. Noon and midday. ¿En dónde lo vamos a ubicar? At, on, or in? On. Ajá. Are you sure? On. At. Yes. At, because it's a specific time. Remember that the hour is immersed in the phrase. Está inmersa en la
frase. Por ejemplo, noon es al mediodía, ¿verdad? Midday es igual al mediodía. Entonces, si se deduce que el mediodía es a las 12. Por ende, es at noon or midday, ¿ok? My birthday. Where is my... On. Okay, my birthday is on. Okay. Ah, no, no, no. Ay, no. Quédate ahí. Come on, guys. No se quiere quedar. Y yo. Vamos a buscar acá. Either, right? This is crazy. Okay, let's continue, okay? Okay, 10:30, okay? When we are going to use... At, okay, at, right, okay, at. May 5. On. Okay, May 5, right? No, esa es la que no sirve, quizás no se queda. Y si okay, llenamos vamos a dejar primero de lo de at, luego lo de on. Vaya, ahora vamos con summer. Where is summer? In summer, because it's a period of time, right? Beautiful. Teacher, llenemos primero lo de at y luego lo de on y luego lo de... Bueno, sí, ¿verdad? Puede ser que por eso sea. Vaya, ok, at 10:30, right? Vaya, ¿cuál otro es sin at? Midnight. Ok, midnight. Where is midnight? Ah, ok, excellent. La holiday. Quieta, no. At midnight, no, at midnight, yes, right, because midnight is specific, right? Sí, pero si lo dejas un poco más a la, o sea, como debajito de las otras que por ahí, no. Either, right, tampoco, vamos a probar con night, at night, right? Eso, por ahí. Entonces no pertenece a eso. At night, okay. What is the order that belongs at? Let's check, okay? Veamos. Bedtime, excellent. Bedtime, ¿por qué? Porque estamos hablando de un periodo específico, ¿verdad? Bedtime, okay. ¿Ves? No, sí, pertenece, okay. What is the other one? Midnight. All autumn. ¿Dónde está? At... Okay, maybe it could be that one, right? Vaya, sigamos con on. A ver si nos, si nos sale, okay? On. What is the other one? On Sunday. My birthday. Sunday. On Sunday, right? Sunday. Un poco más de no sé February. Qué más. Oh, February. Oh, vamos a ver. My birthday. On the weekend. No sé qué le han echado. Okay, February. On the weekend. Oh, no. On Sunday. My birthday. Are you sure que February está con on, chicos? ¿February qué es? ¿Un periodo de tiempo o es un día en específico? Periodo. Tiempo. Entonces sería... Debería ser in. In, exact. Someday, yes, right? Because it's a specific day. What is the other one that belongs to it? My birthday. Oh. Con razón ya no. On my birthday, okay? Uh-huh. What is the other one? On Tuesday afternoon. Tuesday, where is Tuesday? Monday, okay, excellent. On Tuesday or, yes, on, or in, no, right. Sí, este es con las frases, sí, tienes razón. Entonces, on Tuesday sería in, ¿no? Vaya, vamos a ver. In the morning. No sé por qué me lo mueven. On Tuesday afternoon or in... Yeah, yes, on Tuesday afternoon, because we are talking about a day, right? In a specific, right? Okay. What's the other one? The weekend. Wednesday evening. Yes, you're right.
Excellent. What's the other? Monday morning. Monday morning. Okay, Monday morning. Yes, of course. Thank you. So what is the other one? Mm-hmm. Ay, se me movió. On Monday. Okay, Monday. Okay. Oh, sí, sí. Se quedó quieto. Mi time, no. Ajá, pero sería, ¿en dónde? At, on, or in? In the afternoon. At midnight. At midnight, yes, you're right. Vamos a ver si ahora sí se queda. Okay, perfect. Yes. Come on. Come on, I don't know what happened. This. What's going on? I'm not pretty good at that, right? Okay, bye. ¿Cuál es la otra que me dijeron? In the afternoon. In the afternoon. Okay, excellent. Sí, ahí cabe. It fits. It fits, on, right? On 2013. At May 5. At May 5. Okay, what's the other one that you say on 2013, right? In or on? On. On, ¿verdad? On May 15, right? In this case, right? May 5th. A May 5 la cosa. ¿A dónde está? ¿Dónde se me quedó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Se me perdió? ¿Se me fue? Se me fue. Vale. ¿Y este añito dónde va a ir? ¿In? In. In, ¿verdad? Porque es un periodo de tiempo. Muy bien. Explícalo acá. Thirteen, right? 2013 no se quiere quedar en in. Teacher, summer in. Summer, in summer, right? Because it's a period of time also, right? Pues yes, se quedó. Vamos con this one. In. On or at? In the 1990. In, because it is a period of time, right? A long time. A long period, right? Remember that we are talking about a long period. What's going on? No, señor padre. Bye, ahí lo vamos a dejar. Ay, le di donde no era. Virus. Vaya, le pongo patrocinadores, ¿eh? Ay, la cerré por equivocación. Bueno, vaya, entonces, pero se entiende lo que estamos haciendo, ¿verdad? ¿Cuándo vamos a ocupar in? Cuando estamos hablando acerca de periodos de tiempo, meses, años y periodos de tiempo largos y también siglos, ¿verdad? Yeah. ¿Cuándo vamos a ocupar at? Cuando estemos hablando acerca de una hora en específica, por ejemplo, 3 de la tarde, 4 de la tarde, 5 de la tarde, 6 de la tarde, al mediodía, a la hora de irse a la cama, a la hora del almuerzo, a la hora del desayuno, etcétera, etcétera, right? Y vamos a ocupar on con fechas en específico, por ejemplo, marzo 6, agosto 7, diciembre 24, etcétera, etcétera, etcétera. También vamos a ocupar la preposición in con frases como en la mañana, en la tarde, en la noche, etcétera, etcétera, ¿verdad? También vamos a ocupar on cuando digamos el día y la fecha, ¿verdad? On someday, well, okay, on someday in the afternoon, vamos a poner. Con el periodo de tiempo, pero pequeño, pero está especificando el día, por ejemplo. On Tuesday mornings, on Wednesday afternoons, on Sunday mornings, etcétera, etcétera, right? Is clear? Teacher, I have a question. Yeah. There are exceptions. In which cases? ¿En cuáles casos? Pregunto si hay excepciones. Vaya. Si nosotros, así hay una excepción. Bueno, vamos a ocupar preposiciones y aunque estemos hablando de tiempo, cuando nosotros digamos, por ejemplo, voy a ir a trabajar este día,
Okay, I'm going to go to work. I'm going to go to work this day. This day. Okay, this se ocupa como una preposición, pero es para decir el día en específico, pero no es necesario ocupar in, on, or at. Okay, this day. Okay. Esa es la única excepción ahorita. Nice. Y siempre te estás refiriendo al trabajo, ¿verdad? Vale, ¿alguna otra pregunta en cuanto a eso, chicos? ¿No? No. No, ok, vaya. Esta ha sido la clase del día de ahora, pero son las 9:26. ¿Ok? Que lo que quiere decir que tenemos tiempo. Ahora vamos a trabajar con lo que es el manual. No sé si quieren trabajar en eso o quieren trabajar en las tareas para estar ya más adelantados. Tareas. Tareas, vaya, ok. Perfect, tareas, homeworks. Ok, vamos a abrir la plataforma. Voy a dejar de compartir pantalla un ratito. Y vamos a abrir la plataforma, ok. Vamos a ver, let me see. ¿En qué tareas se han quedado? Yo voy por la 19. Oh, wow. My God. David. Creo que ya las terminé, teacher. Sí, usted ya las terminó, Katia. Sí, ¿verdad? Sí, y el final ya lo terminó también. Todo. Sí, creo nice. Que sí, ¿verdad? Yo pensé que las cuatro secciones iban a ser en la primera semana. Sí, ya lo había hecho todo. Vaya. Pero mejor, ya avanzó, eso es lo bueno. Sí, ya. Si gustan, chequeamos notas también, no hay ningún problema. Vaya, estamos en la 12. ¿Quién se quedó en la 12? Yo. 12, vaya. Ok, vamos a empezar. ¿Alguien más se quedó en la anterior, en la 11? ¿Nobody? No, entonces vamos a empezar desde la 12. Vaya, vamos, chicos, chicas. Vamos a ver. Voy a compartir pantalla otra vez para que podamos ver. ¿Todos están en la tarea 12? Vaya, estamos en la parte de acá, ¿verdad? Dice, instructions, scramble the questions, type them correctly, don't forget your capital letter and the question mark at the end. No olviden la letra mayúscula al principio, ¿verdad? El signo de interrogación al final de la oración o de la pregunta, ¿verdad? Porque, por ejemplo, decimos la número uno, ¿cómo sería? Acá estamos utilizando las WH questions, right? O WH words. ¿Cómo sería la primera? Vamos a reordenar la oración. Where do you go to school? Okay, where do you go to school? ¿Verdad? ¿Por qué? Miren, primero tenemos la WH words más el auxiliar do, más el sujeto, más el verbo principal, más el complemento y el signo de interrogación al final, ¿verdad? Ok, vamos, let's see with the number two. What's the number two? What do you do? Ok, what? The question mark. Do, the auxiliary do. You, the subject, más the verb, right? ¿Qué es lo que haces, right? In this case, they are asking you by the profession, right? Te están preguntando por su profesión, ocupación. ¿Qué es lo que hace, verdad? Están llorando porque no les sabría. ¿Todos estamos ahí? Yeah. Ok. Vale.
Vaya, seguimos con la número 3. La número 3, ¿cómo sería, chicos? ¿Cuál sería la primera que vamos a ubicar? WH question. The WH word, right? In this case, después sería auxiliary. El auxiliary that verb plus the subject plus the main verb plus the complement plus the question mark. Okay, don't forget that. So, in this case, it could be, where does John come from? Okay, where does John come from? ¿De dónde viene John? ¿O de dónde es John? Okay, vaya. Y en la 4 también tenemos where, que es la WH word, plus the auxiliary verb that is do, right? Plus the subject, plus the main verb, and also the complement. And at the end, we are going to write the question mark. So in that case, it's going to be, where do you play tennis? ¿Dónde juegas tenis? Where do you play tennis? Okay. And the last one is going to be like this. The WH word, how, right? The auxiliary do, the subject, and the complement, plus the question mark, okay? So that means, how do they get to work? ¿Cómo ellos llegan al trabajo? How do they get to work? So, y le dan enviar, right? Everybody finish? Oh, okay. Vaya, se le falta la capital letter. How do they get to work? Siempre me le sale así. How do they get to work? Bueno, en este caso sería tal vez un espacio que ha quedado por aquí. El punto. El punto sería. How do they get to, aunque la question no lleva punto al final porque el question mark ya lo tiene, pero bueno, vamos a escribirla a ver si nos sale así. No. Ha de ser algún espacio. No, teacher, después del get, ha puesto dos espacios. Ah, ok, perfect, thank you. Entonces sí, eso debe ser. Punto. Punto. Borrar, delete, punto. Ok, perfect. Bueno, vamos a ver. Hoy sí. Eso sí era el espacio. Y el punto al final. Porque no es. Después de un question mark no va un punto. Vaya, vamos. ¿Ya todos terminaron esta? Pasamos con la 13. Vamos a ver quién está escribiendo. En tráfico todavía, Esmeralda. Ay, qué pena. Davis. No, sí, pero... ¿No? O sea, que acaba de caer. En tráfico. No, en no, de verdad. Sí, ahorita. Hay no, mala señal. No. Sí, hay mala señal. Vaya, ok. Pasamos a la siguiente. Entonces estamos en el número... 13, okay. This is referring to the time, okay? What time is it? Do you remember the class where we were asking by the time you made something? You made an activity, for example. We have read the questions about time, check the answer, and choose the best one. What time is it, guys? Which is the best option? The first option. Okay, it's 45 minutes past 8, right?
Because here is not o'clock, because it's 45 minutes past. So that means it is not o'clock. And the second one says, what time does the class start? ¿A qué hora se empieza la clase, chicos? It's a start at 6, or it's a start at in 6, or it's a start on 6. It's a start at... Yes, at 6. Remember that at, we are going to use it for saying a time in a specific, an hour in a specific, okay? Entonces, it's at 6. What time do you arrive at work? ¿A qué horas usted llega al trabajo? Is at about 8:30, or in about 8:30, or at about 8:30? So the first option. One, right? It's at about 8:30. ¿Por qué? Porque no puede ser in, porque tenemos dos preposiciones también acá, y no puede ser acerca de, ¿verdad? Porque no es una hora en específico. Y no lo vamos a ocupar para una hora en específico, lo vamos a ocupar para un periodo de tiempo. Y at about a 8:30, porque no es una hora exacta, ¿verdad? Sino que son 30 minutos pasadas las 8. Entonces, la mejor opción es la número 1, ¿verdad? Vamos con la número 4. What time does the academy close? ¿A qué horas cierra la academia? Number one, usually. The second option. Okay. Around, ¿verdad? Usualmente cerca de las 8 p.m. Okay, muy bien, exacto. What time do you usually go to bed? ¿A qué horas usualmente tú vas, te vas a la cama? Number one, number two, or number three? Three. Three, okay. It's at about 45 minutes past 10. Okay, excellent. So let's go to sentence this. Okay, excellent. 10 of 20, right? Vaya, pasamos a la siguiente. ¿Todos respondieron esta parte de acá? Vamos a ver quién escribe, quién escribe. Juan Carlos. Okay, number 14. Okay, so let's do it for number 14. Okay, we have instructions. Choose between the preposition of time in, on, or at. This is about what we are studying today, right? For example, the class is in, on, at. At, because we have a specific time, right? Number two, she left London. We have a month and we have a day, right? So it is a specific too, right? So we are going to use on. Number three, I had a party in, on, or at. On, ¿verdad? Porque ya estamos deduciendo que aquí hay una fecha en específica de su cumpleaños, ¿verdad? Que está inmersa en la frase mi cumpleaños, ¿ok? Por eso ocupamos la preposición on. Number four, I graduated from the university y tenemos un año. ¿Cuál vamos a ocupar? In, on, or at? In. In, ¿por qué? Porque in lo vamos a ocupar en un periodo de tiempo o periodos largos, ¿verdad? Muy bien. Años o meses, ¿verdad? Number five, she got married September. Tenemos un mes. In, on, or at? In, on.
On. Ajá. ¿Por qué on? In. Y no in. Está dando un periodo especificado. Bueno, acordémonos que con el mes vamos a ocupar in. In. Pero aquí dice, she got married. ¿Verdad que hay un día en específico del mes en el que ella obtuvo matrimonio? Entonces, por ende, vamos a ocupar on. On. ¿Por qué? Porque está inmerso en el septiembre, el día que ella se casó. Okay, let's send this. Look at this, 20 to 20, right? So that's the way you are going to analyze each sentence that you are going to cover, okay? Vaya. ¿Todos estamos acá? Yeah. Okay, perfect. Yeah. ¿Les gustaría hacer la número 15? ¿Que corresponde el día de hoy? Yes. Vaya, okay, perfect. Let's continue, guys. Todo lo que ustedes, quieran. Vamos con el número 15, okay. Let's go. Ay, pero esto es acerca de los places, right? No. No, mejor no. Tomorrow. Tomorrow, okay? Because tomorrow we are going to talk about that. Okay, vamos a hablar acerca de eso mañana. Mejor no. Vamos a dar hasta aquí, okay? Yeah. So what time is it, guys? We have 8 minutes more. ¿Tienen alguna pregunta, chicos? Okay. Kenja. Tomorrow, Kenja, we can work in that, okay? Don't worry. Mañana podemos trabajar en eso, Kenya. No se preocupe. It's 18 to 10. Okay. It's 17, right? Acordémonos que tengo que quedarme 10 minutitos con alguien más. Vamos a ver, vamos a pasar la lista entonces. Yeah. Por segunda vez, voy a dejar de compartir pantalla acá, chicos. Y vamos con la lista. Ok, denme unos minutitos, voy a volver a abrir acá. Y voy a pasar por segunda vez. Ok, vamos. Alexa Cibrián Montenegro, de Montenegro. Present, teacher. Ok. Vamos a ver, permítame el cargo porque se me corrió. Ok, Alexa, ahorita. Vamos con Ana Luisa Espinosa Pérez. Present, teacher. Thank you, Ana. Andre Pardo Camacho. Present, teacher. Thank you, Andre. Cecilia Rocibel Peña Quijano. Ceci? It's not here? Okay, maybe next time, right? David Inocente Munguía Peñate. You're right, teacher. Thank you, David. Raven Neftalí Medina Rosales. I'm here, teacher. Thank you. Erlin Melquisedec Castro Cortés. I'm here, teacher. Thank you, Erlin. Francisco Rafael Benítez Meléndez. Sí, ¿verdad? Por ahí vi a Francisco. Iris Ivette Sánchez Sánchez. Iris. Iris. Some of you can help me. Tell me if Iris is connected. Let me see. No? Maybe next time, right? Okay. Jessica Cecilia Linares Blanco. Jessica Linares. No. Jessica Esmeralda González. Present, teacher. Okay, thank you. Vamos a ver. Jocelyn Dayana Arevalo Santos. Okay, maybe next time, right? José Luis Torres Rivas. Okay, Juan Carlos Fuentes Cerillos. I am here.
Thank you. Kenia Maricela Aparicio Abarca. I'm here, teacher. Thank you. Luis Humberto González Moss. I'm here, teacher. Okay, thank you. Nancy Katia Maria Ochoa Arias. Present. Thank you. Sonia Maribel Martínez Mármol. I'm present, teacher. Okay. Wendy Lorena Abelar de Molina. Wendy. ¿Alguien me podría ayudar con el nombre de Wendy? Si está conectada o no. Maybe later. Okay, maybe next time. Yancy Carolina Urrutia de Pineda. No. Vamos a ver quién manda mensajes. A ver si están acá los chicos. No. Okay. Perfect. Excellent. Okay, vaya. What time is it? Faltan 4 minutitos. Okay. Vaya, si gustan, me quedo. Bueno, ¿y quién? ¿Con quién me quedé la vez pasada? Me quedé con Kenia, ¿verdad? Kenia, sí, Kenia. Entonces le toca. Dígame. I have a question. Dígame, Andrew. Aparte de los exámenes, son todos, ¿sí? ¿O? Vaya, ese ya, tenemos. Tenemos el final exam también. Acuérdense que la última semana la tenemos que hacer. Quiere decir que el otro miércoles, si no estoy mal, ¿verdad? Estaríamos finalizando ya el curso. ¿Okay? ¿Ok? Ese día tiene que estar ya ese final exam y la última tarea del día miércoles. Terminado. Okay. Por eso les digo, son 4 partes del final exam también. Y lo pueden ir trabajando parte por parte para no atrasarse. Tal vez en la noche vienen cansaditos y todo eso. Entonces están en la sofoca, ¿verdad? De querer terminar. Y tal vez no se me van a concentrar bien y no van a obtener buena nota. Entonces lo pueden ir haciendo parte por parte, ¿verdad? Haciendo la parte de la tarea y la parte del examen. Y así vamos, despacio. Para que usted, pues ya el día miércoles o el día martes, si ustedes gustan, pues ya tienen finalizado de así, no hay ningún problema, solo esperan la última clase y ya finaliza. ¿Ok? Pero usted puede avanzar. Si usted gusta, puede avanzar. Ok, perfecto. Bueno, nos quedamos entonces con Luis Humberto, ¿verdad? Le toca a Luis Humberto González Moss quedarse 10 minutitos más si tiene alguna pregunta. Y si no, pues nos despedimos y nos vamos a ver hasta el día de mañana, ¿ok? Bueno, entonces les deseo una feliz noche, que descansen, les deseo lo mejor en este día y que disfruten mucho lo que resta de la noche, ¿ok? Bye bye and take care and see you tomorrow. Bye. Bye bye, take care, good night. Bye. Good night. Good night, everybody. See you. When? Bye bye. Take care, guys. Good night, teacher. Good night, Andre. Ya descanse. Igualmente, teacher. Descanse. Gracias. Teacher, perdón, solo me quedó una consulta. En el caso de, me voy al lado del progreso. No sé si hay que hacer un examen final. No sé si se puede ver ahí. ¿A dónde? En este. Ajá, se tiene que hacer un examen final en la última semana, José Luis. Aparte de las tareas que tiene usted ahí, perdón, tiene que ser el final exam, que es como el midterm. No le escucho, José Luis. Perdón, no me ha dado alguna opción para hacerlo, o sea, no sé si se activa o algo. Usted tiene, lo que puede hacer es irle dando al siguiente de las tareas. De hecho, sí, ya lo hice, teacher, y aquí está, pero igual no. No sale nada. No sale. No. Entonces no sé. Vaya, permítame. Entonces yo voy a chequear. Ajá. Vamos a ver.
Déjenme ver. Ay, perdón que le quite tiempo. No, no, no hay problema. De todos modos, José Luis Humberto, bueno, José Luis, Luis Humberto, de hecho ya se retiró. Pues él es, creo que está un poquito más avanzadito, creo que no necesita la asesoría. Entonces, pues quedémonos con usted, no hay ningún problema. Vale, entonces, mire, aquí estamos en la tarea 15, ¿verdad? No sé si a usted le aparece así en la computadora o lo hace desde el teléfono. Del teléfono, pero... ¿Y tiene la opción? Sí, aquí está. Vale, entonces démosle siguiente. Pero la tengo como borrada o no sé qué, no me da la opción. Ahí está. Hoy sí. Ajá, pero no me da la opción de seguir más adelante. ¿No te lo abre? No. Qué raro. Ajá. Pero a mí sí, porque yo entro como estudiante, si te fijas. Y mira, ya vas a ver. Yo le estoy dando un dar la 17. De hecho, teacher, aquí está en negrito, donde dice siguiente, pero ajá, no le puedo. No, perdón, le puedo dar anterior, pero no le puedo dar siguiente. Creo que hice siguiente. Entonces no les va a dejar. Bueno, vamos a ver. Ah, vaya, mira, dale en la sección, vete a donde están las unidades, ¿te acuerdas del manual? Sí. Donde dice manual, ahí te aparecen las unidades, ¿verdad? ¿Sí? Andate a la unidad 4. O te aparecen las unidades, ahí te tiene que aparecer también el final exam. Pero lo que me da es el PDF, siempre. El PDF, pero a la par no te da dónde está sección 1, sección 2, sección 3, sección 4. ¿Cómo no? De hecho, vale, ahí estoy, ajá. Vale. Me voy a terminar 4, pero no. Y no te has ido a la. Vale. ¿Cómo hacemos esto? Vaya, vale, entonces dale donde está la opción curso. Andate al menú que está arriba y dale la opción curso. Vale, ahí sí te aparecen las secciones. Sí, pero, ajá, es que esa es mi duda, porque todo está bien, o sea, ya le dije a expandir todo, y ajá, a todo lo he hecho también. Va, en la sección 4 te tiene que aparecer, dice final exam, dice 4 preguntas, ahí dale. Ya está, también. Ya está, y no te aparece. Sí, aquí está con el checklist de que sí ya está hecho. Ah, ya está hecho. No, pero entonces tú ya lo terminaste, José Luis. No hay algo más que hacer. Entonces yo pensé que me iba a salir un examen así, como no sé. No, entonces usted ya realizó todas las tareas y ya realizó hasta el examen, el final exam. ¿Está? Esa es. Sí, esa es. Pero me esperaba algo más difícil, entonces por eso te estaba esperando. Ay, no molesta. Entonces sí, pero qué bueno que ya lo terminó, José Luis. Lo felicito. Entonces ahora ya no se va a preocupar, solamente de recibir sus clases y ya estuvo. Ah, bueno, te echaré. Ay, gracias. Ay, disculpa entonces. No, no hay ningún problema, José Luis. Mucho gusto en ayudarte, ¿ok? No hay problema. Es un gusto bueno, en ayudarte. Gracias. Bueno, gracias. entonces, José Luis, si no tiene más preguntas, pues nada más me queda despedirme de usted y hacer una feliz noche. Feliz noche. Ok, good night and bye bye. Take care. Thank you. Gracias.